padres y madres hay aquí? Muy bien, maravilloso. La verdad es que yo, con respecto a la maternidad y a la paternidad, tengo varias concepciones. Engendrar un hijo no te hace padre, parir un hijo no te hace madre, sino que ser padre, ser madre, estar allí, cuidar, proteger, alimentar, sustentar, desvelarse, ayudar a hacer tarea, quedar pegoteado y un montón de cosas. Eso es lo que nos hace padres y madres, renunciar a veces a lo que nosotros queremos por el beneficio de los otros, ¿cierto? Así que entendiendo claro eso, avanzamos. Entonces, cuando uno dice, quiero bendecir a mi hijo, yo no sé qué es lo que usted piensa. Todos nosotros pensamos de manera diferente y según lo que está pasando alrededor. Hoy día, a lo mejor, justo marzo, inicio de colegio, lo primero que decimos, quiero bendecir a mi hijo, entonces quisiera tener plata para pagar su estudio. Porque eso sería una bendición. El niño no lo ve como una bendición, casi un castigo. Él no sabe todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho y estamos haciendo porque eso se logre, ¿cierto? Pero nosotros pensamos así, o uno dice, no, le voy a comprar un heladito. Y generalmente lo asociamos bendición con cosas materiales. Y eso es provisión, no solo bendición. Sí, tener provisión es una bendición, pero es provisión, no tanto bendición. Bendición es más, está en lo abstracto, está en lo invisible, está en lo que no se ve. La provisión está en lo que se ve, en el par de zapatos, la zapatilla, la de moda, porque hoy día piden, ¿cierto? Las redes sociales no nos ayudan mucho en eso, porque ellos ya tienen sus gustos, sus marcas y sus cosas, ¿cierto? Y para allá apuntan. Entonces, eso es material, eso se ve. La bendición es algo que no se ve, es algo que no lo podemos comprar, sino que es algo que está en nosotros. Ahora, para mí, yo siempre, bueno, tener provisión, yo siempre lo recibo como una bendición. Pensaba anoche, decía, yo no sé, usted seguramente recuerda dichos de su abuela, de su abuelo, de su mamá, de su mamá. Y uno dice, cuando habla, dice, como decía mi madre, como decía mi abuela, como decía mi abuelo. No sé, yo tengo más recuerdos de mi abuela. Entonces yo siempre digo, como decía mi abuela, ¿cierto? Ojos que no ven, corazón que no siente, porque mi abuela hablaba con muchos dichos, de ahí se me pegó. Entonces yo pensaba, ¿cómo irán a decir mis hijos o mis nietos cuando digan como decía mi abuela? Y yo estoy segura que van a decir dos cosas. Las mentecitas, Fernando está pensando ahí, ¿qué diría? Son dos cosas que van a decir que yo digo. ¡Qué bendición! Como diría mi abuela, ¡qué bendición! Porque yo me siento, digo, ¡qué bendición! Veo algo, ¡qué bendición! Me meto a la playa y yo digo, ¡qué bendición! Para mí todo es una bendición y siempre lo expreso. Entonces no sería raro que mis nietos dijeran, como decía mi abuela, ¡qué bendición! ¿Cierto? Y lo otro que dirían es, que yo digo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Cierto? ¿Alguna otra, Fernando? Ya, tienes tiempo para pensarlo, pero son más o menos los dichos que... Pero ¿sabe qué? Eso es una herencia y eso es una bendición. El decir, el hablar. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, tenemos que entender que nuestras palabras tienen un poder dado por Dios para generar bendición o maldición, para elevar o para aplastar. Y justamente es a través de las palabras que Dios nos indica que nosotros debemos bendecir, porque todo lo que decimos tiene autoridad. Hoy día, no sé, pues los estudiosos de la lengua dicen que el lenguaje crea realidades. Oiga, pero eso está en la palabra hace miles y miles de años. Y sí, lo que hablamos tiene autoridad y tiene poder, especialmente cuando las palabras están en la boca de alguien con autoridad, como el papá, la mamá, los abuelos,
los profesores en el colegio, los líderes en la iglesia, los pastores, la profesora de escuela de Únete Kid, ahora no es escuela dominical, de Únete Kid, ¿cierto? Ellos tienen una autoridad en su boca que tenemos que saber administrar y manejar y saber que una palabra bien dicha puede marcar la vida de un niño y una palabra mal dicha también la puede marcar. Y esa experiencia la tenemos todos nosotros. Si nosotros pensamos, todos fuimos marcados por palabras acertadas de bendición y palabras desafortunadas también. El Señor nos sanó de todas las desafortunadas cuando vinimos a Él, pero ciertamente tenían un peso. Y cuando hablamos de esto, la Biblia nos enseña acerca de las bendiciones. Si usted se recuerda, cómo Isaac bendijo a Jacob y Esaú, ¿se acuerda la pelea incluso por las bendiciones? Cómo Moisés también bendijo a cada una de las tribus de Israel, y la bendición no era solo una bendición, sino que era tenía una intención profética. La bendición no solo habla bien, sino que marca el bien sobre la vida de las personas. Eso póngalo ahí, atento. Jacob también oró y profetizó sobre su descendencia, las 12 tribus de Israel, también sobre los hijos de José. Cuando se reencuentra con él en Egipto, José le dice, mira, estos son mis dos hijos que Dios me ha dado en esta tierra. Y él lo primero que le dice, tráelos, acércamelos para bendecirlos. ¿Y cómo los bendecía? Hablando bien sobre ellos, declarando bienestar sobre sus vidas. Ahora, cuando nosotros miramos el sistema del mundo, y usted yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, las corrientes, las diversas corrientes de pensamientos modernos no son un facilitador para la relación paterno-filial, sino que más bien son un obstaculizador. Hoy día vivimos en una sociedad garante de derechos, y a los niños y a los jóvenes se les habla mucho de los derechos, pero no de los deberes. Y ese es el problema, porque sí, yo estoy de acuerdo con todos los derechos, absolutamente con todo, pero también con todos los deberes. Pero cuando criamos una generación que solo tiene derechos, wow, vamos a enfrentar una dificultad. Porque si tengo un niño de 5, de 6, de 7, de 8 años que va a validar sus derechos, espérense a los 15. Dios nos ampare y nos fortalezca. Entonces los niños tienen que, sí, ser criados bien, con cuidado. Yo trabajo en eso, sé de lo que le estoy hablando. Pero no podemos olvidar la parte que a ellos les corresponde. Ellos debemos educarlos en respeto, en amor y cuidado, pero también ellos deben moverse en obediencia y en respeto hacia los padres o hacia sus cuidadores, ¿cierto? Y tenemos que tener presente eso hoy en día, porque la verdad es que Dios cría o tiene hijos y una descendencia para Él. No para el mundo, sino que una descendencia para Él. Y los planes de Dios no solo nos incluyen a nosotros, sino que incluyen a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de ellos todavía. Pareciera que no, pero es así. Por lo tanto, creo yo que la mejor forma de bendecir a nuestros hijos es traspasando las verdades del poder y de la potencia del Señor. Y quiero que me acompañe en Salmo 78, del 1 al 8, donde está dentro de los Salmos, pero es un Salmo escrito por Asaf, y es un Salmo histórico porque habla y recoge las cosas que pasaron en el pasado. Mire, y dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos,
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow. ¿Qué dice? Me gusta cómo empieza. Dice: escucha, pueblo mío, inclina vuestro oído a mis palabras. Habla de no decir, voy a la iglesia y me voy a sentar y voy a ver qué onda. Y voy a sentarme pierna arriba y mientras tanto reviso el correo o miro las redes sociales. Así que rápidamente guarde el teléfono el que estaba haciendo eso, porque estoy aludiéndole a usted justamente. No, habla de inclina tu oído, pon atención a lo que te estoy diciendo, porque esto que te voy a decir es de suma importancia, es de vital importancia, tú requieres saberlo, así que inclina tu oído a lo que yo te voy a decir. Eso está diciendo el Salmo y eso es lo que yo le digo hoy, incline su oído porque voy a hablar en proverbio, es cosa escondida, en cosas que pasaron atrás. Pero tengo que poner tanta atención porque esas cosas que me están diciendo y enseñando no solo las voy a aprender para mí, sino que las tengo que aprender tan bien como para explicarlas y traspasarlas y contarlas. ¿Le pasa a usted que cuando uno quiere decir algo sobre algo, una historia o explicar el sistema de algo, el funcionamiento de algo, uno dice, lo sé hacer, pero no lo puedo explicar? Usted tiene que poner tanta atención a la palabra hablada del Señor y enseñada que tiene que ser capaz no solo de entenderla, sino que de explicarla, de traspasarla. Por lo tanto, cuando venimos a la iglesia o nos sentamos a leer la palabra o nos sentamos a estudiar la palabra, lo tenemos que hacer con todos nuestros sentidos, con toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque dice, lo que nos contaron nuestros padres no las encubriremos a nuestros hijos. Es más, tenemos que traspasarlo contando a la generación venidera. Mire, la primera responsabilidad de los padres es contar a los hijos. ¿Qué dice? Son tres cosas: las alabanzas de Jehová, la potencia de Dios y las maravillas que Él hizo. Y aquí Asaf está hablando de cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto y todas aquellas cosas que pasaron. Y nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Podemos hablarles de las maravillas que están escritas en la Biblia, pero también tenemos maravillas nosotros que contar. Podemos decirle, mira hijo, yo era una persona así y así, y el Señor me salió al encuentro y mi vida fue transformada. En aquel momento, en este tiempo, mira, yo no tenía para estudiar o para hacer esto y Dios abrió una puerta, Dios me dio gracia. Y yo puedo contarle a mis hijos esas cosas. Puedo contarle que vivíamos en pobreza y que hoy día tenemos para regalar. Porque los hijos, las segundas generaciones de cristianos rescatados y bendecidos han nacido en abundancia. Muchos de nuestros hijos han nacido en abundancia y no saben ni conocen todas las peripecias que nosotros tuvimos que pasar. El otro día hablábamos con algunos pastores y decíamos, ¿cómo empezamos? Y siempre yo me digo, no, nosotros no empezamos en un lugar, en una iglesia, en un lugar propio. No, nosotros empezamos prácticamente en el patio de la casa, en una casa que era arrendada, donde lo levantamos con tablas y con techo de cartón con alquitrán. Y nosotros así comenzamos, pero hoy día los ministerios comienzan buscando un lugar, con programas de radio, con arriendos, con espacios grandes, con abundancia, con todo cubierto, y gloria al Señor por eso. Pero no se olviden que hay un Dios que saca del anonimato, que hay un Dios que saca de la pobreza, que hay un Dios que hace milagros, que da provisión sobrenatural, que llama a la gente a venir a la iglesia. En el tiempo que nosotros comenzamos, mi esposo trabajaba, usted sabe, él era carabinero y el sueldo se iba en pagar las necesidades de la iglesia. Y el resto del tiempo y la comida venía por fe.
y la ropa venía por fe y los zapatos venían por fe y a veces no había mucho, pero Dios iba supliendo. Y habían días que yo sabía que ese día no, me acostaba sabiendo que al otro día no había qué comer en la casa. Pero antes que yo despertara, alguien golpeaba la puerta. Y pareciera que nosotros no hubiéramos pasado esas cosas, pero sí las pasamos. Y eso yo se las puedo contar a mis hijos y se las puedo contar a mis nietos. Y mis nietos me abren los ojos y me dicen, no, mamá, ¿en serio? ¡Oh, qué terrible! Se ríen cuando les cuento que tenía un par de hawaianas con plataforma. Y ese era mi zapato de ir a la feria, de ir a la iglesia, de ir a todo. No, ¿cómo? Por eso me caigo a los, no me caigo al frasco, me caigo a los zapatos todavía. Pero hubo periodos, queridos hermanos, que una hawaiana con terraplén, orgullosa, la lavaba, la escobillaba, me escobillaba los pies también porque donde vivíamos era pura tierra. Y salía resplandeciente. Pero ahí estaba el Señor. Y aquí está el Señor y damos gloria al Señor por eso. Pero esas cosas las vamos a traspasar a nuestros hijos. De repente, no sé, luchamos por una cosa, por otra, el Señor nos empezó a bendecir. Recuerdo que tuvimos la primera casa y la primera casa, yo ya le había dicho a mi esposo, la casa es mía, esto no se va para la iglesia, ya muchos años, así que estaba, olía santificada, que no. El problema fue que Dios me habló a mí y me dice que yo, y el año 93, claro, yo pude terminar de pagar la primera casa que yo tuve, y el mismo año 93 tuve que regalar la primera casa que yo tuve, pero porque Dios me habló a mí. Y entonces los hijos ya estaban como 10, 12 años, los mayores, y dicen, mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y hay gente que hasta el día de hoy me dice, pastora, pero ¿cómo recién usted ahora está teniendo su casa? ¿Y por qué? ¿Y cuántas cosas han tenido que regalar para el reino? Porque no es nuestro. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y es para Dios y es de Él. Y cuando las cosas no son tuyas, claro, no te llena de felicidad despegarte de aquello por lo que trabajaste un montón de años. Pero entiendes que Dios se las va a arreglar para hacer provisión, para que tú tengas un techo sobre tu cabeza. Pero todo lo que tenemos es de parte del Señor. Y cuando ellos preguntan por qué, y por qué va a la iglesia, y por qué hay que levantarse temprano los domingos, nos levantamos lunes, martes, miércoles, sobre todo los de 12, 13 años, y el domingo también. ¿Por qué? Porque sin Dios no vivimos, porque sin Dios no podemos hacer nada, porque tenemos que ir a dar gracias al Señor, porque tenemos que ir a bendecir su nombre, porque Él es Dios todopoderoso, porque por Él estamos parados, por Él estamos vivos, sanos, bendecidos, prosperados. Por eso es que vamos todos los domingos a la iglesia, por eso es que nos acostamos tarde muchos días, por estar orando o por estar leyendo la palabra, porque eso es lo que nos sustenta. A Él se lo debemos todo, y esas cosas usted las debe transmitir. Sí, le puede transmitir los salmos de uno en uno, que se los aprendan de memoria, darles un premio, no sé, un montón de herramientas y de cosas que a nosotros se nos ocurren, pero también puede hablarle de su experiencia, y de esa manera traspasamos las verdades del Señor a nuestros hijos y a la generación venidera. ¿Sí? Así es que y dice, de las cosas que hemos oído y entendido, de todo eso que hemos vivido, que hemos entendido, nosotros vamos a ir traspasándole al Señor. Entonces, tres cosas tenía Asaf en mente: las alabanzas de Jehová, la potencia de Dios y las maravillas que Él hizo. Por lo tanto, nuestro entrenamiento a nuestros hijos es traspasarle estas tres cosas, de enseñarles que Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, enseñarles que Dios es todopoderoso y que su grandeza está por encima de todas las cosas, y que Dios hace y es obrador de maravillas. Amén.
Amén. Y también enseñar a las nuevas generaciones los errores de las generaciones pasadas, porque dice que fue una generación contumaz y rebelde, que se olvidaron de Dios. Que no pase eso en nuestra generación y en esta generación. La revelación y la palabra de Dios acumulada en mí, en una persona, no tiene vida, ni fuerza, ni sentido si no es vaciada en otra. Lo único que yo me hago cuando yo tengo toda la revelación para mí es cabezón. Pero cuando yo recibo toda la revelación para compartirla y traspasarla a la nueva generación, cobra el sentido eterno que la palabra de Dios debe tener. Así es que, así como Moisés se los inquirió a todos los israelitas, nosotros también debemos hacerlo. Mire, Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Dice, me llamaba la atención porque el título de este pasaje dice el gran mandamiento en la Biblia. Si usted lo busca en la Biblia, dice el gran mandamiento. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire, yo quiero hacer una pausa ahí y vea cómo está escrito este mandamiento, o sea, con qué término verbal está escrito. Dice, está en segunda persona, es a ti, no es general, no es ambigua, no es por sí. ¿Sabes lo que yo entiendo? Es que con los padres no tenemos opción, no hay ambigüedades. ¿Será de Dios que yo enseñe a mis hijos la palabra de Dios? ¿Estará bien que yo ore con mis hijos? ¿Estará bien que yo le cuente de las alabanzas y del poder de Dios a mis hijos? No hay ambigüedad, está claro, está bien, es correcto y es una responsabilidad. Vuelvo a leer, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando primero de él, ¿cierto? Para que tú los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongado. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué está diciendo? Cuida de poner todos estos mandamientos. Tú primero, yo primero. Yo tengo que cuidar de saber estos mandamientos, porque no puedo ser como el padre Gatica, mi abuela, ¿ve? Que predica y no practica. Yo primero tengo que tener aquí, ¿cierto? Y hacer todos los mandamientos. ¿Para qué? Para que mis días sean prolongados y para que me vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cierto? El verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mira el 5. Y lo vuelve a repetir en la misma, en el mismo pasaje cortito. Dice, y amarás a Jehová de todo tu corazón. Y esto ya está mucho más directo a nosotros. Y tú, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que respirar Dios, caminar Dios, caminar en la palabra, soñar, levantarme, despertar con Dios, vivir la vida que Cristo ha pensado para mí, ser un modelo, ser un ejemplo. De eso habla.
de modelar, ¿cierto? Por eso dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Mire, ¿de qué es lo que habla, cierto? La boca, dice la Biblia, de la abundancia del corazón. Por eso nuestro corazón debe estar lleno de la palabra del Señor, dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, en todo momento, en todo momento. Estos son los valores espirituales que se enseñarán de generación en generación como articuladores de una vida buena, de una vida virtuosa, de una vida en comunión que se rige por el amor y por los preceptos divinos. Yo estaba leyendo acerca de los modelos de crianza. No sé si usted está relacionado con estos conceptos, modelos de crianza. Hoy hay un boom acerca de la crianza respetuosa. Yo estaba estudiando todo el año pasado acerca de la crianza respetuosa. Me gusta harto, tiene hartas cosas, pero tiene mucho que ver con un... con unas bromas que hacía una humorista unos años atrás, como que los niños hacen todo y los papás así súper, súper relajados. Pero yo miraba cuál sería la crianza mejor de nosotros, y sabe que me encontré con un estudio del 2018 que dice que reconocieron 6 tipos de crianza en nuestro país, en Chile. La crianza ausente, que es la que nos... son negligentes los padres, no están nunca, no les pegan, no les encariño, pero tampoco cuidan de ellos ni los enseñan. Mal modelo de enseñanza. Está el autoritario o violento, que es un modelo de crianza que está basado principalmente en la disciplina usando el castigo físico. O sea, los maltratan a los niños. Y además no incluye ninguna expresión de ternura. Mal modelo de crianza. Otra dice ambivalente, sin reconocimiento, que a veces usa el maltrato, que a veces usa la ternura, pero no establecen reconocimientos hacia los niños y niñas. No los reconocen como valiosos, como personas. Ambivalente con reconocimiento, que también hay maltrato, hay expresiones de cariño, pero los reconocen un poquitito más como dignos, como valores. Yo soy de las generaciones donde los hijos éramos propiedad de los padres y accesorio de los padres. ¿Cuánto? Mi mamá me pega porque es mi mamá. Mi papá me dice lo que me quiera decir porque es mi papá. Lamentablemente esos modelos han traspasado generaciones y han perjudicado a un montón de hombres y mujeres hoy día. Porque no es así. Mi padre y mi madre deben cuidarme y protegerme y sustentarme. Y si hay alguien que respete mi inocencia y cuide mi inocencia, son exactamente mis padres. Ellos debieran serlo. Bueno, está el otro modelo, ternura sin reconocimiento, que son tierno y todo, pero no reconocen al niño, como persona. Es la misma ternura que se le da a un gatito. Buen ejemplo, ¿cierto? Y está la ternura con reconocimiento. Los que cuidan, los que aman, pero también entienden el valor del niño. Gracias a Dios, el estudio dice que el 34% reconoce que hay ese estilo preponderante de crianza en nuestro país. Pero los otros también son presentes y todos son malos. Ahora, usted me pregunta a mí, ¿Cuál me gusta a mí? Pregúnteme, por favor. Ninguno. Yo estoy a favor de la crianza bíblica. Y es un concepto, un constructo que lo voy a patentar a contar de este año. Tenemos la esperanza de poder hacer escuela para padres y vamos a hacerlo así. Crianza bíblica. Aquella que enseña y que hace traspasar a los hijos los valores del reino, las grandezas del Señor, el amor que yo debo tenerle, pero también
lo que se espera de ellos. Y cuando Deuteronomio dice, háblale al levantarte, al acostarte en el camino, eso habla de la cotidianidad. En todo momento, o sea, pastora, significa que yo tengo que estar recitando el Salmo 91 todo el día, mi hijo, y cuando se termine lo vuelvo, empiezo de nuevo. No. Se trata de que usted está tan lleno de la palabra, que usted piensa palabra, habla palabra, actúa palabra. Y en la cotidianidad ese niño se va formando, porque ¿sabe qué? Hay otro dicho que dice que tus palabras, o sea, tus hechos, tus acciones hablan tan fuerte que no alcanzo a oír tus palabras. Por eso el ejemplo tiene que estar primero en los padres. Por eso yo debo vivir una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de integridad, una vida de consagración al Señor, de búsqueda del Señor, porque eso es hablarle a cada momento a mi hijo de la palabra del Señor. Y si le añado palabras, mejoro la cosa. Una de las cosas de las cuales yo me puedo gloriar como madre, como pastor, como cristiana, es lo que hoy mis hijos adultos dicen de nosotros. Mis padres son en el altar lo que son en la casa. Mis padres han sido toda la vida eso. Y si hay algún testimonio valedero para la vida de uno, es el de los hijos, porque ellos están ahí, ellos estuvieron ahí. Los niños se forman y se crían en un ambiente de relación, de alabanzas. Mis hijos, ellos saben, y desde siempre, usted puede decirme fanática, lo autorizo, pero yo no escucho música secular. Nunca he escuchado música secular. De repente, una que otra cosa. Los Nocheros me gustaron en su tiempo. Chayanne, no podría. ¿Cierto? No podría estar libre de esas cosas. No sé, la Miriam Hernández, por ahí, pues no vivo en una burbuja. Pero si de mí depende, si yo tengo que elegir la música que está en la casa o que va en el auto, yo voy a elegir música cristiana, adoración, no sé, ¿cierto? Ya, si estoy más contenta, pongo Franco Figueroa, pongo un montón de midles, pero ¿por qué? Porque los niños se crean en eso, en relación, en lo que escuchan. Si usted hace aseo con reggaetón, hermana, y luego quiere tener hijos adoradores, le va a costar un poquito. Porque no. Entonces, todo esto es relación, todo es formar a los niños, y es entender que ellos son tan valiosos. Mire, la mayor honra que el Señor nos puede dar es darnos esas criaturas pequeñas para que nosotros lo formemos. ¿Qué confianza tiene Dios en nosotros? Al entregarnos a esos bebés, ellos no pueden subsistir, la raza humana, nosotros no podemos subsistir sin un otro. Todos necesitamos a un cuidador que nos alimentara, que nos lavara, que nos protegiera, que nos abrigara, que nos mudara, que nos enseñara todo lo básico. Y lo seguimos necesitando porque somos criaturas sociales y relacionales, y por siempre lo vamos a necesitar. Y los niños son tan maravillosos, tan valiosos, que Dios los ha entregado para que nosotros le cuidemos. Yo no sé qué le pasó a usted cuando fue padre o madre, o cuando le dijeron que le iban a entregar la responsabilidad de un hijo, pero uno tiene una mezcla de susto, de gratitud, de alegría, de emoción, y de saber que el Señor me confió, Él cree en mí, a tal punto que me entregó, en este caso a mí, cuatro personas, para que yo las formase en su palabra, en su amor, en su ley. Y si hay algo que debemos esforzarnos, es eso. Amado, si usted quiere entregar bendición a sus hijos, no se preocupe de la zapatilla de moda. Preocúpese de entregar la palabra. Si tiene que trabajar horas extra por darle la provisión que necesita, decida no darle esa provisión, pero darle la bendición
que va a hacer que ellos sean plantados en una tierra que fluye leche y miel. Y voy a pedir que los niños, están las tías, que pasen, y vamos a orar por estos niños, por los que están en casa, por los que están acá. Hay algunos que no fueron al Unity Kid, y yo quiero orar por los hijos. Los padres, por favor, no vayan a buscarlos, sino que usted ubíquelos aquí. Los padres que tenían a los niños del Unity Kid, acérquense con sus niños para acá. Aquí los va a empezar a reconocer. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Mire, la única herencia de Dios de la que habla la Biblia son los hijos. Dice, son como saetas en manos del valiente. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Dicen los eruditos de la Biblia que la aljaba tenía 6 flechas. Me faltaron 2. Así que a los padres modernos le faltan un poquito más. Y los papás de estos niños puedan pasar también a ubicarse con ellos. Aquí le va a ser más fácil reconocerlos. Y si hay niños y padres en el auditorio, por favor, les voy a invitar, porque yo quiero orar por ustedes. Anoche estuve orando por los niños y diciéndole, Señor, dame una oración para poder bendecir a los padres y a los hijos. Y la escribí para que no se me olvidase, porque con la presencia del Señor y la emoción a veces nos olvidamos, ¿cierto? Qué lindo es poder estar en la presencia del Señor. A ver, los papás, levántenme, pongan atención. Yo escribí una oración, la iba a hacer yo sola, pero la voy a ir pausando para que usted pueda repetir después de mí esta oración. Si está hecha en plural, habla de hijos, porque yo tengo hijos, ya están harto grandes, pero hijos. Si usted tiene un hijo, usted háblelo en singular, ¿cierto? Si tiene un varón, puede hablarlo en masculino, si tiene una niña, lo puede hablar en femenino, ¿de acuerdo? Vamos a orar entonces. Niños, queremos regalarle lo mejor que tenemos, sus padres y yo, que es el amor y la bendición de Dios sobre sus vidas. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojitos y puedan recibir esto. Amado Dios, amado Dios, te damos gracias por el honor de confiarnos, por el honor de confiarnos a estos hijos. Gracias. Porque tú creaste cada parte de su cuerpo. Y les diste vida. Y permitiste que se desarrollaran. En lo profundo del vientre materno. Nos maravillamos. Por tus obras en sus vidas. Oramos para que nos hagas. Padres. Y cuidadores tiernos. Ayúdanos a ser modelos de consagración y servicio. Sacerdotes fieles. En traspasarles las verdades eternas. Que guiarán sus vidas. A tierra de abundancia. Que cada uno de nuestros niños. Sepan que son una creación admirable y maravillosa. Que no son producto del azar. Sino que cada minuto y aspecto de sus vidas. Están diseñados por ti. Y registrados en tu libro. Sin faltar ninguno de ellos. Que cada día. Puedan caminar en la seguridad de tu amparo. Y del amor de sus padres. Señor. Dale un corazón sensible a tu espíritu. Que sientan tu presencia desde sus tiernos años.
que sientan tu presencia desde sus tiernos años. Enséñales a oír tu voz. Enséñales a oír tu voz. Y a hacer tu voluntad. Y a hacer tu voluntad. Perfecciona en sus bocas. Perfecciona en sus bocas. Tu alabanza. Tu alabanza. Imparte paz. Imparte paz. En sus mentes en y sus corazones. Mentes y en sus corazones. Líbrales de todo mal. Líbrales de todo mal. Y de toda influencia del sistema humano. Y de toda influencia del sistema humano. Que nunca se conformen al mundo contemporáneo. Que nunca se conformen al mundo contemporáneo. Sino que vivan renovados en ti. Sino que vivan renovados en ti. Seas tú, oh Dios. Seas tú, oh Dios. Guardando. Guardando. Su inocencia y alegría. Su inocencia y alegría. Que tu favor y bondad. Que tu favor y bondad. Sea un escudo rodeándole siempre. Sea un escudo rodeándole siempre. Guárdalos de enfermedades. Guárdalos de enfermedades. Y que crezcan sanos. Y que crezcan sanos. Permíteles, Señor. Permíteles, Señor. Que así como crecen en lo natural. Que así como crecen en lo natural. Crezcan en lo espiritual. Crezcan en lo espiritual. Y en la comprensión y en revelación de tu palabra. En la comprensión y revelación de tu palabra. De esta forma puedan ser ellos. De esta forma puedan ser ellos. Testimonio y luz a su entorno. Testimonio y luz a su entorno. Desarrolla en ellos tu carácter. Desarrolla en ellos tu carácter. Que sean niños compasivos. Que sean niños compasivos. Amables. Amables. Generosos. Generosos. Llenos de bondad. Llenos de bondad. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Y autoridad les bendecimos. Y autoridad les bendecimos. Levantamos su vida delante de ti. Levantamos su vida delante de ti. Y los declaramos. Y los declaramos. Benditos tuyos. Benditos tuyos. Dales un espíritu superior. Dale un espíritu superior. Como a Daniel. Como a Daniel. Y que tu gloria. Y que tu gloria. Resplandezca sobre ellos. Resplandezca sobre ellos. Los consagro para ti. Los consagro para ti. Y al servicio de tu obra. Y al servicio de tu obra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que sobre todo nombre. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. 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 Bendecimos el nombre del Señor. Bendiga a sus hijos. Dele un abrazo. Gracias, Dios. Y pueden volver a su lugar, por favor.